Hola, ¿qué tal? Otra vez un gusto recibirte aquí en este espacio por la pantalla de Galaxy TV, y en este caso vamos a hablar de este coche motor tan querido que de a poquito fue ganando más adeptos en la Argentina. Son de origen portugués, en Comboio Portugal lo quieren mucho este coche motor. Aquí realmente están dando servicio, bueno, en el tren universitario de La Plata. Si bien a mucho material rodante que vino a Portugal no se le dio la asistencia que hubo que darle, que debía dársela, en este caso cayeron en talleres de medio de escalada, y ahí hay grandes profesionales como Alejandro Ravaglia y Ariel Delas, y lo tienen impecable y nos muestran qué son estos coches motores y cómo se los mantiene. La verdad que el programa del día de hoy es especial sobre estos coches. Va a ser un gusto poder recibir a todos nuestros amigos de Comboios de Portugal y a todos los aficionados portugueses que sé que muchos nos siguen. Nada más de mi parte, arrancamos. Vemos a estos coches motor, queridamente llamados los Nono, aquí en Argentina. Acompáñame por tu tren. Bueno, estamos acá con Ariel Delas. Él, sí, él es acá el especialista, ¿no? Digamos, de estos coches motor. Sí, supervisa la tarea de reparación. Hago una especie de mantenimiento mensual, semestral y también parcial. Son unos coches que tienen ya sus años, un coche motor. Circula de la estación de La Plata a la facultad. Sí, el universitario. Del año 48 me decía que son estos coches, ¿no? Son del año 48, fueron remotorizados en el 80. Y bueno, tiene toda una estructura de esos años, así que tiene que tener un cuidado bastante especial, ¿no? Toda la estructura, como ven, es bastante clásica. ¿Sí? Tiene mucha madera, hay que mantenerle todo el sistema de ventanas, asientos. Todo muy mecánico, ¿no? Muy... Sí, sí, tiene una transmisión hidráulica con caja de transferencia, un eje motriz atrás, tiene dos bogies. Ah, uno es portante y el otro es motriz. No, los dos bogies tienen un eje motriz cada uno. Ah. Cada motor va a un eje motriz. Por ejemplo, este motor, que es el motor 1, va a la cabina 1, que tiene un eje motriz, y este motor 2 va a un eje motriz, que es el de la cabina 2. Claro, este motor 2 va hacia aquella cabina y este hacia aquella. Y esa es la cabina, ¿no? Entonces, y se identifica por... Ese es el salón de primera, que es un salón un poquito más... Por otro tipo de disposición, 2 más 2, por asientos individuales. Sí, ¿no? Este tiene 3 asientos y además tiene la acá está el motor. Así que en este lugar es como que es más... El gallinero. Sí, pero bueno. Ahora tiene 3 más 2 a la disposición y asientos longitudinales, digamos, compartidos. Sí. Claro, esto sería la segunda clase y primera clase, ¿no? Estaría segmentado de alguna forma. Sí. Tiene los baños porque calculo que andarían en... intermedia. Claro, servicios regionales, capaz de más de 70 kilómetros. Que... Sí, en los planos parece que tienen un remolcado. Acá vinieron así, solamente el motriz. Motrices. Sí, sí. Y bueno, se hace bastante un esfuerzo bastante importante para mantenerlo funcionando, porque como te decía, se utiliza bastante. La gente lo utiliza porque es rápido, es dentro de todo accesible, el precio del boleto. Y por los comentarios que tengo, siempre tienen bastante pasajeros, siempre son bastante. Una buena demanda tienen, sí, muy bien recepcionados estos coches, no sé, tienen el tema, bueno, como te decía, el tema de los años, tiene piso de madera, hay que mantenerlo, el piso de madera también, y bueno, nada. Sí, ya el diseño le decía que hoy es inconseguible, ¿no? 4 parabrisas chiquitos en el frente, ¿no? O sea, ya el diseño que tiene en sí, ¿no? Se nota que está... Sí, sí, muy clásico, muy clásico. Y es una... Bueno, pero como la parte mecánica es bastante noble, muy noble. Eso te iba a preguntar, ¿no? Considerando que tiene un motor diésel, ¿no? Que si bien fue en el 83, ¿no? Sí. Remotorizado y una caja automática, ¿no?
y no da dolores de cabeza, digamos, no. Que Boy es muy noble. Las cajas Boy que son muy buenas. Ah, son Boy, sí, ¿no? Sí, como de los Fiat 7131 que tenía Boy también. Mirá, el tema de la caja automática es una caja bastante particular, lo que vino en este, no es la que usan los micros ni camiones, es una caja que es para este tema, para transporte ferroviario. No sería un convertidor hidráulico, sino una tiene un convertidor de par, después tiene una caja de transferencia que lo que hace es desplazar la transmisión para que el eje de cardan salga derecho, bueno, para así decirlo, directo alineado al eje de motriz, ¿no? Entonces tiene una caja de transferencia, pero en sí es bastante robusto, es bueno, es muy confiable, te digo que tiene, hasta ahora por suerte nunca tuvimos problemas, y bueno, nada. ¿Cuántos años hace que está aquí circulando en Argentina? Ah, me mataste. Yo tengo en el sector estoy desde el 18 yo. Y creo, no sé de qué año estaríamos hablando, pero más o menos unos 15 años, calculo yo. Sí, la verdad que en ese tema. Sí, no, primero se fueron a General Olvidar, no haciendo los servicios. Sí, estamos viendo la banda de Olvidar, pero ya era hubo otra gestión antes que yo. Yo estaba en locomotora, así que lo tengo hace 3 años, ¿sabes? 2005 más o menos. Del 2005, por eso. Y iba a Olvidar. Iba a Alvear. Yo sé que iba a Alvear y bueno. Otra prestación, ¿no? Eso más servicios regionales, esto es un servicio urbano, ¿no? Yeah. Sí, claro. Este es lo que tiene muy particular. Tiene un sistema particular de refrigeración de agua de los motores, ¿no? Que tiene los radiadores enfrentados en cada cabina, ¿no? Entonces vos, depende en qué dirección, en qué sentido ibas, un radiador venía con el aire de frente y el otro venía con el radiador posterior y no tenía la misma refrigeración. Entonces, el tema del mantenimiento del sistema de refrigeración es muy importante en esos coches, para cuando hacen esas distancias. Pues están en los frentes, ¿no? Están en los frentes. Por ejemplo, este motor tiene todo el sistema de refrigeración en aquella cabina. Claro. Entonces, ponele, nosotros vamos en aquel sentido. Este motor vendría bien refrigerado porque tiene todo el agua. El viento a favor, claro. El viento es contra que es a favor, digamos. Sí, sí, pero bueno, el tema que tienen igual un sistema oleodinámico para ventilación y todo, tienen unos ventiladores que refrigeran todo el sistema. Los ventiladores son por aceite, no sí, por sí, no eléctrico. Son oleodinámicos, claro. Tiene una bomba hidráulica que está allá, sí, la vez está allá abajo. Claro, sí. Sí. ¿Y la parte eléctrica cambiaron a LED? Así. Sí, pasamos todo a LED porque antes tenía unos convertidores de 220 a 20, de 24 a 220, perdón, con tubo fluorescente y eso era como que le exigía mucho los alternadores. Tiene alternadores de 24 volts, de 65 amperes. Que trabajan con el movimiento, ¿no? Sí, sí, con el motor, son bien con el motor. Sí. No van en el eje, no van conectado al eje. No, va con el alternador como si fuera un vehículo. Un auto, claro. Con un automotor. Y bueno, y pasaron todos, se pasó todo a LED para bajar el consumo y bueno, eso dio bastante alivio porque era un tema de que las baterías o justamente se consumía mucho y los alternadores existían también más. Vemos la suspensión, ¿no? Que tenía el sistema del secundario de ballestas, primario resorte, ¿cómo se nota en el andar la suspensión que tiene estos coches? Y es suave, sí. Tiene la primaria de resorte, tiene secundaria de resorte y ballesta. Donde va apoyado con un perno central de apoyo y tiene un pivote en el medio que es donde tiene la barra de tracción, ¿no? Que es la que justamente hace de vínculo con el Boy. Y bueno, lo que hablábamos antes, el tema de la cantidad de gente que lleva somete bastante a lo que es el Boy y la suspensión. Claro, no tiene arenamiento automático, ¿no? No tiene sistema de arenamiento. No, sí, tiene arenado, pero no es automático. Lo ejecuta el conductor cuando ve que patina. La experiencia que tiene lo que no tiene es control de patinaje, entonces claro. Cuando vos ves el coche a veces está patinando, tiene unos lugares que tienen bastante, tienen pendiente y además tienen árboles y algunos por lo que me dicen la conducción tiene el tema del pino que tira resina y hace que tengan que arena, tiene un desgaste extra eso. ¿Y
Y la dinámica del tren, si tiene buena versatilidad, buena aceleración, sí, sí. Y frenado, neumático será, ¿no? Sí, sí, sí. Compresor sí, tiene, trabaja con... Tiene dos compresores, un compresor cada motor, sí, sí, trabaja todo con una llave manual, aplica en una válvula triple, y esa válvula funciona de la manera que desagota un depósito de volumen, lo desagota sobre el cilindro de freno. Y eso, bueno, vos le das, o sea, no... Tiene un sistema de recubrimiento, pero vos le vas proporcionando la cantidad de aire que le querés aplicar a los frenos. Y después, en consecuencia, actúa la zapata, ¿no? Actúan por zapata, sí. Tenés cuatro zapatas por eso. El tanque de combustible de abajo, ¿no? Los tanques tienen dos tanques de combustible, más o menos 450 litros. Le da una autonomía interesante. Sí, están andando casi una semana con los 400 litros. ¿Y el motor es de 6 cilindros? Son 6 cilindros cada motor, de 11, Scania, SAP Scania. Y 180 caballos cada uno. Cada uno, o sea, 380 sí. caballos, solo porque vos me decías que podía tener un remolque, ¿no? Sí, o habías visto que tenía un remolque. En el manual, por lo menos, figura un remolque. Con 360 HP, convengamos que sí, sí, tranquilamente. Sí. No sé cómo haríamos el control de tracción, pero dependería también de cómo, no sé, en qué situación lo trabajaría con el remolcado, ¿viste? En qué vía, tal vez no tendrían pendientes, ¿viste? Ya, eso ya es un tema que mucho ya corresponde a transporte. Claro. Bueno, Ariel de Las, muchísimas gracias, la verdad que explicaste muy claramente todo respecto a estos coches, que así, bueno, te agradecemos mucho, fue un placer conocerte, bueno. Que te da tu participación. Bueno, para cualquier otra cosa no hay problema, yo esto es un trabajo que me gusta, me tocó esta parte porque, bueno, se vio que necesitan asistencia de mecánica, yo tengo toda la experiencia más que nada en mecánica automotor. Y esto es lo más parecido a un automóvil. Y esto era algo más complejo porque tiene un montón de... Claro, tiene varias actividades. Claro. Tenés eléctrico, electrónico, neumático, hidráulico. Entonces tiene... Bueno, hay que estar un poco más con, como más ayornado. Y bueno, bueno, nada, recomendamos que acá decimos coche motor, pero en España dicen automotores, ¿no? A estos tipos y de porque vía. Es como si fuera un ómnibus en la vía. Claro, ¿no? Dentro de la tracción ferroviaria está especificado, ¿no? De una cierta manera que se asemeja a la industria automotriz, ¿no? Sí, sí, y es, bueno, es un sistema, para mí es un sistema que es como de avanzada para una formación, por ejemplo, o con locomotoras o después con un servicio eléctrico, porque la gente conoce después que empieza a usar justamente un coche motor, cada vez se incrementa el pasaje y ahí es donde la empresa evalúa si pone después una formación que amerite poner una locomotora, ¿no? Con, según como responde la demanda, claro, se queda con la demanda, claro. O incrementa la capacidad por otro tipo de sistema. También por el tema del peso, según la vía donde está tendido, ¿no? Estos son livianos, ¿no? ¿Cuánto? 33 toneladas. Nada. O sea, 33 toneladas de tara, no sé. O sea, 8 toneladas por eje, una cosa así. Peso máximo, no me acuerdo. Realmente son 70 personas. Tiene para llevar capacidad de 70 personas. Pero ya me comentaron que a veces llegaron a 120. Puede ir parada, gente parada. Va gente parada. Calcula que es un servicio que es útil a la zona y lo aprovecho. Y bueno, se hace. La velocidad máxima, ¿lo probaron a cuánto podía llegar? Están limitados a 30 kilómetros por hora. Ah, ¿sí? A 30 kilómetros, sí, está limitado. Sí, está limitado, está limitado. Pero si podían correr. Sí, ¿no? Sí. Calculo que deben estar, sí, por la potencia del motor y los ejes pueden estar arriba de los 100 kilómetros por hora. Pero es un vehículo, por sus años, que está limitado a 30 kilómetros por hora. Tiene unos limitadores que se colocan en la bomba inyectora y ya con eso es suficiente. No, más que eso. Por eso, no necesita porque también el recorrido es cortito. Sí, está correcto para el servicio de compra. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, muchísimas gracias. Dale, un gusto. Gracias. Estamos acá en Remedio Escalada con otro fenómeno, otro histórico, ¿no? De acá de Escalada, ¿no? 34. ¿Cuántos años? ¿No? 37 años. 37, me quedaba corto, 34 años. 37 años acá en este taller, que así sos parte ya de este taller, vos sos como una parte más. Y bueno, estamos acá, vamos a hablar de los coches Nova, de origen portugués. Acá Alejandro Ravaglia nos va a comentar un poco, ¿no? Veo que tenemos los bodies justo acá limpitos para Para limpiarlos y
inicial la reparación. Bueno, estos coches nosotros, bueno, primero mi nombre es Alejandro Rabaglia, soy el coordinador de coches. Nosotros atendemos todo lo que respecta a reparaciones de larga distancia, servicio local, coches eléctricos Toshiba, y bueno, tenemos también la reparación de los coches nuevos. ¿Y de otras líneas también reparan ustedes? Nos mandan líneas, sí, de CNR y de corta distancia también. ¿Sí? O sea, muy amplio, tu campo es bastante amplio. Nosotros tenemos en lo que se llama en servicio, tenemos dos coches en este momento, el Innova 105 y el Innova 106. Uno está corriendo allá en La Plata y el otro viene a reparación. En este momento los bogies los tenemos acá, nosotros le hacemos reparaciones mensuales y semestrales. La mensual son cada 4.000 kilómetros y la semestral cada 24.000. Pero en realidad, por el trayecto que hace, no llega a eso. Entonces, lo hacemos por tiempo. Hacemos reparaciones mensuales y semestrales de los dos coches que en este momento tenemos. En este momento tenemos una reparación mensual del Innova 105 que se le hace, bueno, una revisión general, cambio de filtros, revisión de motores, la parte eléctrica, todo lo que es cabina y revisión de bogies sin desarmar. La mensual no se desarma. En este momento, ¿por qué tenemos los bogies acá? Porque encontramos fisuras en todo lo que es la parte de soldadura. Toda aquella parte que está soldada, esta parte del travesaño, acá, allá, se encontraban fisuras en forma visual. Entonces, bueno, decidimos levantar el coche, traer los bogies acá. Los vamos a lavar y vamos a hacer el ensayo más destructivo. Nosotros acá hacemos Acá mismo en la escalada hacen ensayo no destructivo. Sí. O tintas penetrantes, pero en este caso nosotros tenemos el equipo para hacer partículas más nuevas. Así que. Bien, bueno. Porque todo esto hace a la seguridad, ¿verdad? Seguro. Fundamentalmente. Un coche de muchos años, entonces bueno, requiere una atención especial, ¿no? Bien. Después nosotros lo que es una mensual, nosotros hacemos una revisión de frenos, neumáticos, apoyos, reguladores, le hacemos ultrasonido a los pares montados y revisamos rodamientos. Bien. Bueno, Alejandro, respecto al tema del funcionamiento en sí, porque tenemos muchos seguidores de Comboios de Portugal que quieren mucho, mucho estos coches, ¿no? Para nosotros de nuestra historia son bastante nuevos, ¿no? De a poco los vamos queriendo y adoptando, ¿no? Al nono, como le dicen mucho estos coches, pero en Portugal son muy queridos. El tema de estos bogies en particular, vemos que tienen una suspensión primaria. Tiene una suspensión primaria acá en la caja y después la secundaria por intermedio de la ballesta. Es la resorte de la primaria, ballesta de la secundaria. Pero tiene un apoyo con resorte también. Tiene un apoyo con resorte. ¿Cierto? Que trabaja sobre él mismo. Después, bueno, vemos toda la timonería, el freno, aire comprimido, exactamente. ¿Sí? Y después la transmisión cardánica. La transmisión, ¿no? Cardánica. Allá vemos las cajas reductoras que van a trabajar, bueno, con el cardán y el motor diésel. Exacto. Bueno, fantástico. Llegamos a la cabina de conducción del coche motor Innova. En este caso tenemos a la derecha el conductor, el acelerador del motor diésel, que es electroneumático, ¿no? Trabaja con una válvula. Y tenemos hacia adelante la tracción, ¿no? Que permite un pase del aire, y la presión neumática es para actuar la aceleración, ¿no? En consecuencia va a llegar a la bomba lineal, a la bomba inyectora lineal que tiene abajo, ¿no? Y hacia atrás quita puntos de aceleración, digamos, ¿no? Si bien no tiene puntos, pero le quita aceleración, es decir, acelera y desacelera, ¿no? También tiene un acelerador manual para la marcha en vacío, tenemos el arenero, el kickdown, que es para el tema de arrebalamiento
de la caja de transmisión de marchas. Y después tenemos acá el freno neumático, que es esta gran palanca que tenemos aquí. Hacia acá es afloje, hacia adelante, así el recubrimiento. Y luego tenemos la aplicación, ¿no? Hasta llegar a su máxima aplicación, ¿no? En esta neumática. Y luego tenemos un botón para emergencia, ¿no? Para lo que es una aplicación de freno de emergencia. Tenemos también, bueno, este gran tablero un poquito más adelante con las RPM, las revoluciones por minuto, los manómetros, baja presión de aceite, temperatura y algunos botones directamente para distintas actividades, ¿no? Convengamos que, bueno, entre la tracción y el freno, la verdad que es bastante cómodo. La visión es un poco mala porque tiene un parante que divide y tenemos esos dos parabrisas un poco alejados. Y hacia la derecha es poca la visión que tenemos. Acá también tenemos este parante que tapa mucho la visual. Pero convengamos que es un diseño del año 48, ¿no? Luego sí, está bastante interesante el comando este, ¿no? Que podemos acelerar, desacelerar y aplicar una aplicación de freno de servicio y recubrir, ¿no? Con recubrimiento manual, ¿verdad? Luego tenemos la radio un poco más allá, matafuego, y luego en el lugar del ayudante tenemos acceso al sistema de refrigeración que nos contaba Ariel, con el radiador en el frente y el motor hidráulico que hace mover las aspas del ventilador. Buen día, me presento, mi nombre es Condoleo Leonardo, soy conductor de la línea Roca, de la base de Remedio Escalada San Martín. Estamos acá en el taller de Remedio Escalada, propiamente dicho, en la base de coches motores, NOA. Entré en el ferrocarril en el año 98 y en el año 2007 trabajé con estos bichitos, con el famoso nono, como le decimos nosotros, en el ramal Plaza Constitución Saladillo y Plaza Constitución General Alvear. La verdad que un coche excepcional, viejo pero excepcional, muy buen confort de marcha, la verdad que muy cómodo en todos los aspectos, tanto para la conducción como para el pasajero, tenía muy lindos asientos. La verdad que es un cochecito que para mejorar le mejoraría el rodado, para levantarlo un poco, no sea que no sea tan bajo, y bueno, para que pueda circular algunas vías que no estén en muy buenas condiciones. Después le agregaría en el interior si se podría el aire acondicionado. Y después la verdad que es un vehículo, la verdad, muy noble, muy noble. Nunca nos dejó tirado, muy cómodo, como ya dije. La parte frontal, la cabina de conducción tiene muy buena visibilidad, tiene muy buen equipo de freno. El sistema de tracción también es fantástico con sus dos motores Scania. Y el sistema de suspensión también muy lindo, muy lindo, muy, muy confortable. Una velocidad aceptable. Y la verdad que no me deja de sorprender por ser la forma que tiene y es tan amplio adentro. O sea, afuera se ve tan chico y adentro es tan amplio que la verdad que me sorprende mucho. Bueno. Les mando un abrazo grande a todos. Guille, nos vemos hasta la próxima.
Bueno, de mi parte nada más por el día de hoy. Estos coches motor, también llamados los Nono, los Nova Serie 100, son muy queridos ya en la Argentina, y ni te digo en Portugal lo que quieren estos coches, que aún siguen funcionando y dando sus resultados muy satisfactorios. Es todo por el día de hoy, seguime por las redes sociales. Muchísimas gracias, este es el programa de trenes, esto es Tu Tren.